Estamos con Didier Santo, ella es dirigente de los trabajadores del municipio de Esmeraldas. En días anteriores se firmó un acta. ¿Cuál es el beneficio que se logra obtener los miembros de esta organización? Sí, muy buenos días. Gracias por la oportunidad de darle a conocer a la ciudadanía esmeraldeña que el pasado día jueves el municipio de Esmeraldas, la administración con los trabajadores, vino teniendo un diálogo social entre los trabajadores y una comisión presentada por la señora alcaldesa. Esa comisión duró alrededor de un año, más de un año, en el cual llegamos a algunos acuerdos mutuos con la finalidad de obtener algunos beneficios para todos los obreros de la institución. Correspondientes a subsidios familiares no pagados en el año 2010, 2011, 2012. Eso se ha hecho una liquidación que correspondía pagarnos, pero las administraciones pasadas no lo hicieron. Entonces, hoy por hoy, la señora alcaldesa ha reconocido ese derecho a nosotros los trabajadores. ¿Y se empieza a pagar desde cuándo? ¿Va a ser de manera retroactiva? Retroactiva. Entonces, el acuerdo está para que eso corriera al principio, o sea, en este segundo semestre del año, que es este mes de julio. Pero, como sabemos, el acuerdo ya está para que corra desde este mes. Pero como esa acta tiene que llegar hasta el Ministerio de Finanzas y hasta el Ministerio de Trabajo para que también sea aprobado, probablemente en este mes no se pondrán esos rubros en nuestras cuentas, pero ya es un compromiso que correrá desde este mes de julio en adelante. ¿Se lo empezaría a pagar de a poco? No todos los beneficios al mismo tiempo. Sí, hay divisiones que están hechas para pagarlas en 3 años porque algunos trabajadores, de acuerdo a su salario que perciben, algunos también se están equiparando los salarios para personas, se está haciendo justicia con personas que tienen su denominación de, por decir, inspectores. Y hay inspectores que tienen un salario de $773, pero otros haciendo la misma actividad cobrábamos $561. Entonces hay una desigualdad allí en el pago de salario porque la ley establece y dice que a igual salario, a igual trabajo, a igual remuneración. Entonces hoy la señora alcaldesa hace justicia con eso y nos equiparará el salario a quienes estábamos por debajo de esa tabla. Es un de gran beneficio. ¿Se habla también de la entrega de uniformes? Sí, efectivamente, también dentro de las conquistas que la señora alcaldesa está aprobándonos, que nos aprobó, mejor dicho, llegamos al acuerdo, fue de pagarnos, devolvernos 3 uniformes que no se nos habían entregado desde 2014, 2015 y 2016. Entonces, nosotros estamos agradecidos como trabajadores de saber que la alcaldesa tiene una actitud firme y convincente hacia el trabajador, que se preocupa la parte también humana, porque aquí no solamente se está tratando de que se nos mejore los salarios, a quien nos estén por debajo, porque hay alrededor de 80 trabajadores que están por debajo de los $561 y también van a ser beneficiados con la equiparación. Entonces, lo que es la salud, lo que es los uniformes, porque aquí también a los trabajadores se les hace la atención preventiva de salud. Si tiene un mejor sueldo, tendrá un mejor beneficio al jubilarse también. Claro, efectivamente, porque todos los trabajadores deseamos tener mejor calidad de vida, porque cuando nos mejora nuestro salario, podemos tener mejores condiciones para nuestros familiares. Ya, no solamente va de la parte patronal, sino aquí también va de la parte personal. Si me están atendiendo, si me están entregando uniforme, si me han mejorado el sueldo, ahora yo debo mejorar mi calidad de trabajo también. Efectivamente, y ese es un compromiso que todos los trabajadores tenemos que tener, porque si la señora alcaldesa está haciendo con nosotros consecuente en considerarnos los derechos, porque también nosotros como exigimos y pedimos que se nos respeten nuestros derechos, también nosotros como trabajadores tenemos que responder con nuestras obligaciones diarias.
Y eso es que nosotros como trabajadores nos comprometemos, y considero que todos y cada uno quienes estamos en la parte obrera y los que hacemos las dirigencias sindicales tenemos esa obligación, de ese compromiso de hablar con cada uno de nuestros compañeros y que entienda que el realizar el trabajo no es un favor que se le hace a la señora alcaldesa, no es un favor que se le hace al pueblo, sino que es una obligación que nosotros tenemos que cumplir, porque por eso nos pagan. Y si no fuéramos remunerados, entonces ahí sí pudiéramos decir, bueno, no, nosotros lo hacemos porque queremos hacerlo, ¿no? Es un dinero que el Estado no paga para que nosotros podamos darle este servicio y que sea de calidad. Por eso el compromiso también de parte de nosotros como trabajadores, como dirigentes, hacer que nuestros compañeros cumplan con positividad, con amor, con entusiasmo, todas y cada una de las labores que realizamos diariamente, para que la ciudadanía esmeraldeña sienta satisfacción de que el trabajo se lo viene haciendo, porque preocupación de parte de la señora alcaldesa existe de que esta ciudad permanezca totalmente limpia. Pero también aprovechamos para que el pueblo, la ciudadanía, entienda que no solo de la administración, de los que hacen la limpieza, depende tener una ciudad limpia, sino también de esa conciencia ciudadana que tengamos para quererla y respetarla, porque hasta ahora nosotros como trabajadores lamentamos y vemos que haciendo el trabajo, porque sí, algunos se quejan de algunos compañeros que dicen que son malcriados, que son groseros, que dan pachotadas, dan groserías, pero también un usuario muchas veces también es grosero y agrede al trabajador. Entonces, bueno, nosotros como trabajadores a veces respondemos de una manera que no tenemos que hacerlo, porque pertenecemos a una institución y debemos dejarla en alto la imagen de la institución a la que pertenecemos. Pero sí pedimos también que el usuario respete al compañero que hace la labor de limpieza de las calles, el alzado de la basura, y que no agreda, no siga agrediendo a la ciudad, porque si rompe su pared, busque un carro y llévese a sus escombros. Si saca una pared, si bota un techo, si saca unos muebles viejos, roperos, porque a veces da lástima ver cómo usted ve las calles llenas de escombros, de muebles y de cosas viejas, que claro, en su casa ya no las necesitan, pero como creen que la ciudad, porque no es la casa de ellos, llegan y la sacan a la hora que les da la gana. Entonces, la ciudad es nuestra casa, la más grande, y tenemos que quererla así como queremos nuestra casa adentro, también queramos la casa afuera. Ese es un mensaje que yo les pido y les doy a ustedes, ciudadanía esmeraldeña, que colaboremos para que esta ciudad mejore, porque si ustedes tampoco no ayudan, no vamos a tener la ciudad totalmente limpia, porque los esfuerzos los hacemos. Tenemos 3 turnos, tenemos mañana, tenemos tarde y tenemos noche para limpiar la ciudad, pero a veces ustedes se darán cuenta que amanece. Nosotros el turno de la noche sale 1 de la mañana, pero ustedes salen a las calles a las 5 o 6 de la mañana y ya ven basura. Pero no es que la saca tampoco la señora alcaldesa, porque hay gente que se dedica a malinformar y dañar imagen de que ni para la basura está la administración buena, pero para criticar, pero sin embargo para llamarle la atención al cochino, al sucio, que por las narices de uno a veces vienen y la ponen y no dicen nada. Entonces, imagínense, si no hacemos conciencia ciudadana, no tendremos totalmente la ciudad limpia. Los esfuerzos ahora estamos haciendo como trabajadores, en coordinación con el director de higiene, para limpiar, dar más imagen de limpieza en los puntos específicos que son la entrada de la ciudad, el aire libre. Ahora vamos a entrar acá a la bajada del Coliseo, estaremos haciendo limpieza total en los puentes, para también lavar esas calles y pintarlas. Yo creo que de parte de la administración se hace todo lo posible para mejorar la condición y la calidad de las calles, la imagen de nuestra ciudad, pero también queremos el apoyo y el aporte de la ciudadanía esmeraldeña. Muchísimas gracias a la señora alcaldesa por esa decisión de firmar con nosotros esa acta transaccional que beneficia a más de 700 trabajadores.